que pasan en vivo, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de viernes con música en vivo. Hoy tengo que correr porque el tiempo se nos ha reducido un poquito, sin embargo no puedo dejar de agradecer a todas aquellas personas que están tras cámara y que hacen posible que nuestro programa salga en vivo con todas las condiciones técnicas y de sonido que conlleva. Mi camarógrafo ahora mismo se acaba de ir de la cámara para terminar de prender una luz. Fíjese al nivel de profesionalismo que trabajamos acá, realmente hacemos de todo y agradezco muchísimo a todos, al sonidista, a mi querido Chaparro, a realizador, a todos los que están detrás de cámara, gracias por lograr que los artistas tengan su lugar, tengan su espacio y sean realmente reconocidos y honrados por su trabajo. Ya han visto, ya han escuchado con quién estábamos arrancando hoy. Vamos a agradecerle muchísimo a ambos por estar acá. En un caso, un repete, porque Marce ya vino antes, ya lloró, tuvo su espacio, buscó carta, todo. Y en el segundo caso, hablamos de una joven artista, bueno, que está por ahí por los 30 y pico. No digo joven por la edad, sino porque parece que es mucho más joven de la edad que tiene y por la carrera que lleva adelante a través de este hermosísimo instrumento como lo es la quena. Quiero darle las gracias y la bienvenida a mi querida Carla Derpy. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Saraí. Realmente feliz de estar acá y poder compartir esta hora, o bueno, menos de una hora, lo que quede del programa. ¿No? Un gusto, realmente. Gracias por la invitación. Te agradezco a ti. Marce, querido, gracias por venirte de nuevo. Gracias, Saraí. Y en esta ocasión, gracias a Carlita, pues, por llamarme. Siempre es un gusto tocar y, bueno, somos compañeros así de música hace mucho tiempo, entonces vamos de varios conjuntos, seguro. Además, ¿no? Se encuentran constantemente, ¿no? Sí, ¿no se aburren de verse tanto? No, porque no, date a tu trabajo que estamos en esto. Que estamos ahí concentraditos. No hay tiempo de aburrirse. Sí. También quiero agradecerte, Marce, por no haber comentado nada anteriormente. No, contigo. No ha habido tiempo. ¿Te estás riendo? ¿Por algo será? No, no. No quiero imaginarme, Genial. Bueno, Carlita, te cuento la dinámica del programa. La idea acá es conocerte, es escuchar música, escuchar la buena música que haces y un poco también saber quién eres. Cuando nos ponemos a googlear a los jóvenes artistas, a buscar en redes sociales, en internet, quiénes son, qué es lo que hacen, de dónde vienen. En muchos casos nos aparece muy poca información, precisamente porque a los artistas que están hoy creando su trayectoria, como están creando su trayectoria, no se les tira mucha bola hablando popularmente. Y este programa está destinado a quedarse como un espacio, digamos, histórico para que la persona que quiera conocer para una siguiente entrevista sobre Carla pueda hacerlo a través de este programa. ¿Estás lista, dispuesta, preparada? Súper, súper, súper. Genial, perfecto. Cuéntame, ¿cuál fue la primera canción que tocaste con la quena? Sí, ¿no? me acuerdo de un huayno que me lo enseñaron en realidad, digamos, ¿no? Porque empecé clases y ahí fue que me enseñaron un huayno que era Desde la Paz. Ya, Desde la Paz. Desde la Paz. ¿Y más o menos te salió bien o fue medio...? No, en realidad, digamos, o sea, como que primero me enseñaron escalas. Ya. Entonces, en el momento que me enseñan un huayno fue así como que lo máximo, ¿no? Y ahí así como que, en vez de estudiar las escalas, digamos, me puse a hacer los huaños y demás, ¿no? Hacer este huaño, digamos, a tocar. Ya. Pero ya, sí, digamos que me dieron buenas señas como para seguir el huaño, ¿no? De alguna manera, y además te gustó esa primera experiencia. Ah, o sea, de tocar, claro, porque en realidad primero hacer escalas, ¿no? Después así como que algo... ¿Cómo es hacer escala? Hacer escalas, digamos, do mayor, digamos, entonces tienes que repetir. Claro, así genial. Como que repetir. Te acompañaría con la voz, pero ya te comentaba extra cámara que no se me permite cantar en vivo. Es una cláusula del contrato de Bolivia TV. Oye, qué hermoso, qué lindo. Llega un punto que después de tanta práctica ya evidentemente tu instrumento es una extensión, un tercer brazo tuyo. Claro, es así como ahorita ya como no sé si es domado el instrumento o como que aceptado ir en este camino conmigo, digamos. Qué lindo, genial. Pero sí, toma su tiempo, ¿no? Súper. Bueno, en esta primera parte, Carlita, lo que vamos a hacer es recorrer una parte de esta carrera que llevas adelante en conjunto con tu vida a través de imágenes. Excelente. Hemos recabado varias imágenes sobre tu vida, algunas interesantes, otras no tanto, pero quisiera que podamos ir por ese recorrido que nos planteamos un poco para jugar con la información que nos puede brindar el artista. ¿Te parece? Maravilloso. Genial. Entonces, vamos a irnos con la pantalla, con el retorno y comenzamos así muy rápidamente a recorrer parte de la vida de Carla Derpik a través de estas imágenes. Vamos a comenzar. Esta imagen,
Ay, re linda. ¿Sí, no? Es la Laura. Y yo, ¿no? Así como súper compinches. Somos 5 hermanos. Ya. 4 chicas y un chico. Pero la Laura y yo somos, o sea, yo soy la menor y ella es la que viene antes. La que digamos, te sigue. ¿No? Entonces, como, sí, hemos compartido cuartos. Cuartos, claro. Como, claro, ropa. Así con pinches siempre, digamos. Qué, ¿no?, bien. Hay un comentario en la red social donde se ha publicado esta foto, que es en la página de Facebook. Alguien decía, ¡ay, qué linda! Con su risa diabólica. Ajá, pero debe ser por la Laura. ¿Es por la Laura? Yo soy la de la derecha. La de la derecha. Y la de la izquierda es la Lau. Es y la Lau, notoriamente ahí en las imágenes. Ah, ok. Vamos a dejar ahí el tintero. Vamos a continuar con la próxima imagen. Vamos a seguir sorprendiendo a Carla acá en vivo a través de nuestro programa. Ah. Cuéntame, ¿qué te ganaste? No, en realidad eso fue de un intercambio cultural que hice en Croacia y es al finalizar el curso nos dieron los diplomas y eso. ¿En Croacia? En Croacia. ¿Y qué hiciste en Croacia? ¿Artísticamente, musicalmente? En esa época es así como hice una pausa realmente, fueron 4 meses. Ajá. No tuve la oportunidad de... O sea, sí, yo me acuerdo que daba conciertos a mis compañeros. ¿Dabas no, conciertos? Claro, así como viajamos, digamos, a Dubrovnik. Ya. Y nos alojamos en un Airbnb ahí. Y así como, chicos, tengo algo para ustedes, digamos, ¿no? Y verdad, así como que ya en algún momento me pedían los chicos, ¿no? Así que les toque algo, claro. Así, ¿no? Así como, la Carla toca, digamos, ¿no? Y así como les di... Qué bien, algunos qué bien. Conciertos ahí. Interesante tu experiencia en el exterior, porque han sido varios los países por lo que has pasado, donde has vivido, donde has estado y donde has compartido también culturalmente. Sí, o sea, por la música, digamos, he tenido la oportunidad de viajar, a hacer giras en Europa, también aquí en Latinoamérica y dentro de Bolivia también. Sí, he viajado gracias a la música. Genial. Y he conocido un montón, digamos. Qué lindo, súper. Bueno, vamos con la siguiente fotografía, por favor. Ahí, música de maestros. Música de maestros, ya estamos empezando con la carrera de música. Bueno, a música de maestros llegas, ¿en qué año? Llego el 2007. En el 2006 comienzas a estudiar La Quena. Exacto. Okay. Y el 2007 ya ingreso a música de maestros. En realidad, Rolando, primero pasé con un japonés las clases y después fue el japonés que me presentó a Rolando. Y Rolando primero me dijo así, toma estos discos, escucha y me dices qué te parecen, ¿no? Entonces eran unos discos de carnaval, le dije, me encantan, entonces como que empezó la preparación ahí. Y para entrar a música de maestros, primero me invitó a un ensayo, digamos, y de ahí como que fuimos preparándonos igual para ya... Qué bien. La experiencia de aprender a tocar un instrumento andino de la mano de un maestro asiático. Era, claro, o sea, recién me doy cuenta ahora, ¿no? Porque digamos que en su momento yo lo vi al japonés tocar el instrumento y era así como, ya, buenísimo, y fueron coincidencias así que llevaron a que yo lo contacte, digamos, ¿no? Pero después entiendo y digo, qué loco que haya empezado con un japonés, ¿no? Es así como, claro, es así como... Rarísimo, claro, ¿no? Sí, fueron como 1 o 2 meses nada más y después ya él se tenía que volver a Japón porque, claro, ya acababa su estancia ¿Y acá. Con la Quena, con... Y claro, me dijo, no, tienes que seguir con el instrumento, yo te voy a presentar a Rolando. Y ahí comenzó. Y claro, así, con Rolando nos hablábamos por teléfono, ya perfecto, hoy día a las 3 en correos, yo voy a estar de rojo, ya yo de negro, listo, y así nos hemos conocido, ¿no? Y ahí empezó toda una historia. Qué lindo, como vendedora de Marketplace, bueno, está bien, así pasa, ¿no? Exacto, así en correo, digamos. Puede en otro lugar que no sea correo a las 6 de la tarde. Sí, sí, ok, sí. Vamos con otra fotografía, por favor, vamos a seguir recorriendo este camino. Ay. ¿Qué estabas haciendo acá? Se ríe el Marce porque somos amigos. él es el que lleva el bombo, digamos. La voz cantante, ¿no? Sí. Se pone nervioso el Marce. Uf. En realidad, esa, bueno, es la Moceñada, digamos, es ya en la última temporada del conjunto Morocco. Y nada, después surge otro conjunto que es Nueva Sensación, que hasta el día de hoy que está ahí. Sensación, ¿no? Claro, así están trabajando, o sea, tienen hartísimo trabajo, digamos, sí, ¿no? Pero bueno, eso es así parte de alguna
tocada que hemos tenido ahí en Carnaval, justamente con los chicos. Con los chicos, ya. No voy a preguntar cómo han finalizado esos días, pero me quedo con esta información. Yo me iba temprano. Ok, ok. Vamos a continuar con la próxima imagen. Miren qué lindo cómo se van relacionando no solo la vida de Carla, sino las experiencias. Ay, bueno, acá estás con el Rolando, Rolito, ¿no? Sí, es así como... Claro, él, con él he aprendido, él me ha dado la oportunidad de, o sea, me ha abierto las puertas de varios proyectos, es mi compañero, es mi amigo, pues, así como hay mucho cariño y yo, por supuesto, mucho agradecimiento siempre, ¿no? No, y el trabajo, además de música de maestro, es fundamental para hablar de la música boliviana, sin duda. Exacto, es un referente. Sin duda, genial. Sí. Vamos con la próxima fotografía. Vamos a correr para ver si logramos todo lo que tenemos por ahí guardado. Y esta es una imagen que un poco refuta lo que habías dicho antes, que te ibas temprano. Es una imagen que demuestra que hasta altas horas de la noche te encuentras soplando en espacios exteriores. Sí, como... Claro, esa fue una así como continuada, digamos, con los chicos de música de maestros, justamente. Teníamos una presentación de comadres. Carnaval y como que después así continuamos, pues, ¿no? Claro, hay que seguir. Pero es bien interesante porque con música de maestros he vivido una época así de reventón total, digamos, aparte de lo que teníamos que hacer con el trabajo, ¿no? Pero después así como que ya me puse más seria, ¿no? Entonces el Marce y todos los demás proyectos así como que... ¿Seria? Bien, claro. ¿Sabes qué? Me queda cierta duda de lo que me estás contando, porque el que trabaja con el Marce y con el Anki sabe que serio por ahí la música, digamos, ¿no? Después lo que venga no sabemos qué nombre podemos darle, pero bueno, vamos a dejarlos a ellos fuera de este charco. Carla, me llama la atención que en el caso tuyo y en el caso de todas aquellas mujeres que se dedican a la interpretación de instrumentos andinos, más allá de que son muy pocas, hay una relación muy linda con el acto de soplar. Se entendía que en algún momento el que soplaba estos instrumentos era el hombre, porque se relacionaba con el viento, ¿no? Y de alguna manera el soplo del hombre con estos instrumentos de viento iba como a contrarrestar esos vientos que desde las leyendas venían como que a destruir. Y la mujer normalmente soplaba dentro de casa, soplaba el fogón, soplaba el fuego para cocinar, ¿no? Y han sido hace muy pocos años, digo muy pocos años, no digo tres o cuatro, pero digo... digamos, de forma muy contemporánea, en que las mujeres, como dentro de esta corriente de empoderamiento, han logrado aprender instrumentos que han sido netamente dentro incluso de la comunidad andina de hombres. ¿Cómo te sientes tú siendo una de las pocas, poquísimas en Bolivia que domina y que lleva adelante el nombre de la quena realmente de una manera profesional y bien puesta? Uh-huh. No sé, yo creo que ese tipo de pensamiento, digamos, de ser una mujer intérprete, resuena mucho más cuando tienes que enfrentarte a ciertas cosas, porque después es así como que el trabajo es riguroso como con cualquier otra persona, digamos, ¿no? Pero es verdad, digamos, que somos pocas intérpretes de este tipo de instrumentos, cada vez somos más, así como que veo cada vez jóvenes interesadas y demás. Pero hay algo súper curioso también que tiene que ver con la parte cultural, ¿no? Por ejemplo... Hay intérpretes de quena de 40 años de trayectoria en Francia, en Croacia, en Alemania. Entonces, eso te da una referencia de que acá, digamos, sí ha sido, digamos, el paradigma, digamos, que ha impedido que mujeres vayan y soplen, ¿no es cierto? Pero en lo personal, digamos, que en el trabajo mismo, día a día yo no me siento como una representante o como una... o con una responsabilidad doble, digamos, ¿no? Pero sí siento que hay un efecto, digamos, en ciertas circunstancias o cosas que me han tocado vivir, digamos, ¿no? Entonces, es más o menos lo que pienso y veo, digamos. Claro, ¿no? Te pregunto cuando... Que las diferencias se dan en el momento en el que te las hacen sentir, digamos, ¿no? Porque... Claro, en el que los resaltan. Y es un círculo vicioso, ¿no? Resalto la diferencia y al mismo tiempo la sigo haciendo diferencia, exacto, ¿no? Exacto. Lo entiendo, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, cuando vemos una imagen de música de maestros... Uh-huh. Donde están todos vestidos bajo la dinámica del vestuario masculino, sí. Es como que muy sorprendente ver a Carla, vamos a ver imágenes de apoyo en algún momento sobre música de maestro,
vestida dentro de ese mismo paradigma que evidentemente no es que te impone, pero sí que forma parte del colectivo cultural. Y uno dice, bueno, en algún momento en música de maestro tendremos, y no lo digo en mala onda, sino que forma parte de toda esta transformación de la que estamos hablando, habrá un vestuario pensado para mujer desde la perspectiva femenina, pero para música de maestro. Exacto, es re loco eso, digamos, porque ahorita, digamos que pienso, claro, es el uniforme de masculino, digamos, claro. Claro. Pero si te pones a pensar, digamos, el uniforme responde a una filosofía, ¿no? Es así como que la orquesta toca y recupera música de maestros de hace años, digamos, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en eso, digamos, ¿no? Entonces, hasta en el repertorio y las recuperaciones, claro. Así como que algo histórico, ¿no? Claro. Y claro, es en algún momento habíamos replanteado el uniforme, digamos, ¿no? Pero igual decíamos, ¿por qué la mujer tendría que buscar una falda o qué sé yo? Como que buscar un estereotipo también de mujer en la orquesta, digamos, ¿no? Y por otro lado, ¿y por qué la mujer tiene que vestirse de hombre? Hay unos debates también internamente, ¿no? Claro, porque, claro, algunas se resisten a vestirse como, o sea, ponerse algo, digamos, que sea femenino, digamos, ¿no? Es así como que para algunas es algo mucho más práctico. De hecho, es una victoria, digamos, el hecho, ¿no?, de que la mujer pueda usar pantalón es una victoria. Exacto. Claro, sin embargo, llega un punto en que nos metemos en la misma dinámica del juego y ahí pues se pierde un poco el norte de por dónde va, pero te lo tenía que preguntar. Sí, totalmente. Porque es una de las pocas a las que puedo preguntarle algo así porque no tengo mucha experiencia. No, sí, o sea, hay que aprovechar, ¿no? Te das cuenta, digamos, ¿no? Así como que hay certámenes o hay encuentros de quenistas y son contadas las quenistas. No es que no haya, sino que no hay las oportunidades o plataformas para mostrarlas, ¿no? Uh-huh. Para que muestren su capacidad. Claro, su bueno, talento. Por eso hemos hecho esta tarimita acá para que puedan llegarse. Excelente. Ahora sí, chicos, nos vamos a una primera pausa y quiero hacerlo con su sonido. A ver, ¿qué nos van a proponer? Ahora vamos a tocar una cueca potosina, de un compositor potosino, de Humberto y Porres Salinas, y se llama Torgullo. Perfecto. Thank you.
julio lanzaremos el Plan de Exploración 2021, que nos permitirá incrementar nuestras reservas de gas y aumentar la producción. Exploramos Bolivia para exportar energía al mundo. YPFB, garantía de futuro. Olimpiadas del saber, del adulto mayor. Valorar nuestros saberes y conocimientos es tarea de todos. Te invitamos a participar en las Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor si tienes más de 60 años. Inscríbete y comparte tu experiencia en las áreas de salud, alimentación, costumbres, historias de los pueblos, arte y cultura, formas de producción y cuidado de la madre tierra. Presenta tu experiencia en un texto manuscrito y tu video grabación en oficinas de post-alfabetización de tu departamento. El plazo vence el 26 de julio. Año por la recuperación del derecho a la educación. Bueno, he venido para hacerme vacunar, como era por edades, ya me tocó y vine. Me siento más seguro. Yo pienso que ahora va a mejorar mi situación, ¿no? Bueno, me dio dos veces COVID, me puse muy mal la segunda vez, entonces siempre les voy a pedir de que se cuiden, de que tengan las medidas de seguridad siempre, porque es bien peligrosa esta enfermedad. Pedirles a los músicos, a los artistas que se vacunen, que se cuiden, porque esta enfermedad es muy peligrosa. Yo me vacuné, vacúnense todos. Momento en el que comenzamos a conocer de cerca a nuestros invitados y lo hacemos, por supuesto, adelantando el esfuerzo y el agradecimiento mutuo que sentimos tanto del lado de allá como del lado de acá a todas aquellas personas que han laburado, que han hecho lo posible para hacerle pasar un momento especial y distinto a nuestra invitada. Quiero preguntarle directamente al Marce, ¿cómo podría definir a Carla? Creo que a mí igual me pasó algo parecido a lo que les pasa a varios. Igual fue de las primeras quenistas que he conocido. O sea, más allá de que sea mujer, tal vez como que con mucha capacidad y llegó pues a este taller que hicimos Ceviche Mixto, del que salió Ceviche Mixto. Y este fue un lindo grupo que se formó así como, o sea, tenía que pasar parece. Vinieron las personas que se quedaron y fuimos amigos, no sé, para toda la vida. Pero sí es como estos instrumentos un poco más allá, ¿no? Dar un paso más. Como vos decías, creo que igual este programa y todo estamos... O sea, está tratando de mostrar una cierta nueva generación que no es la más masiva, pero que trabaja muy seriamente, ¿no? Igual justo con Carla, ahora estamos trabajando música contemporánea con ese su instrumento, yo también tocando vientos. Entonces, Carla, pues, es una música muy seria y que lleva a la quena a un nivel bastante alto. Perfecto. Tú dirías, como sinónimo Carla, sinónimo a capacidad que lleva a un nivel más alto el instrumento, sí, ¿no? Sí. Un poco para resumir. Sí, eso como música, ¿no? Y claro, como amiga, hay que decir, pues, a todos los sentimientos, ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, no voy a seguir ahondando en sus sentimientos. No quiero que aparezca aquí una propuesta de matrimonio, yeah, por el estilo, digamos, ¿no? Y haya una guitarra en el camino, ¿no? Después van a decir, hubo alcohol. No, no hay alcohol, estamos libres de alcohol acá en vivo. Carlita, queremos saber cómo eres, pero no queremos saber cómo eres por ti. Queremos saber cómo eres por las personas que conviven contigo desde muy pequeña, desde que has nacido. Bueno, no te queda otro que aceptar porque estás aquí amarrada e encerrada. Vamos a conocer a Carla Derpik desde el seno familiar. Vamos a verlo. Carla es una gran persona. Carla Derpik es mi hermana y es la menor de todas nosotras. Carla es una mujer apasionada, un amante de la música boliviana. Conocer a cualquier persona iba a ser agradable, o ir a cualquier lugar y siempre me voy a sentir bien con ella. Así que admiro mucho esa capacidad que tiene. ¿Qué le cambiaría? Tal vez la... Le cambiaría... No sé, que no... Que... ¡Ay, qué difícil! ¿Qué le cambiaría? Pues creo que en realidad no le cambiaría nada. Creo que Carla es la hermana que menos manías tiene.
creo que lo peor puede ser que a veces pasa por situaciones muy complejas, que sí, afortunadamente las resuelve muy bien, pero quizás estaría bien que las pueda compartir antes, ¿no? Algún recuerdo que tengo de ella de la infancia, pues tengo muchísimos. Ella confirmaba la teoría de que cuando los niños estaban en silencio había que preocuparse porque algo estaban haciendo y algo no muy positivo. Recuerdo la travesura más memorable que tiene Carla es la vez que se puso toda la crema Nivea de mi tía, de la hermana mayor de mi mamá, de nuestra tía Ida, que no sé si se acuerdan, antes habían, creo que siguen habiendo las cremas Nivea en latas súper grandes. Bueno, mi tía tenía la más grande. Y nada, Carla, en una de las distracciones de mi mamá, cuando tenía como un año o algo así, apareció con toda la cara embarrada. Seguramente alguien va a adjuntar alguna foto de esta travesura, porque además está fotografiada. Y nada, se puso toda la crema de mi tía, como, claro, yo creo que veía que ella se ponía un poco, pero claro, ella se puso absolutamente toda la crema en la cara, y ahí el hermano de mi mamá les dijo, no la laven, y le sacó una foto, y claro, mi tía Ida llorando ahí por la crema, pero esa es la travesura más memorable de Carlita. Su mayor defecto, algo que la verdad es gracioso, creo que nunca ha llegado a términos muy, muy preocupantes, pero tenía, no sé si sigue siendo así, era muy distraída. Y creo que la mayor virtud que tiene Carla es que es una persona que puede leer muy bien lo que pasa, ¿no? O sea, leer bien los contextos, encontrar soluciones soluciones válidas. ¿Qué defecto puede tener? Pues como dije, creo que el ser muy distraída a veces. Siempre tiene la palabra precisa. Yo creo que es en base a esa virtud que tiene igual de escuchar a uno, ¿no? Y la calma con la que se toman las cosas realmente es la piedra fundamental para la toma de muchas decisiones. Y una gran virtud, para mí ella es una persona muy luchadora que nunca se rinde, ¿no? Aunque a veces tome más tiempo para cumplir su objetivo, siempre lo va a lograr, y eso es algo súper admirable. Carlita, estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que has conseguido. Te amamos, Carlita. Te amamos mucho. Te amamos mucho, bye. Mil besitos. Chao. Chao. Es mi sobrinita. ¡Qué lindo! Eso es Carla, ¿no? Así dicen. ¡Qué lindo! Pues toda tu familia ha coadyuvado. Tenemos un grupo que se llama Programa Música, que lo ha armado Laurita. Wow. Y ahí todos han estado presentes para confabular contra ti durante toda la semana. Así que desde acá, muchas gracias a todos por habernos apoyado y bueno, por hacernos acercarnos a Carlita de una manera distinta. ¡Qué sin lindo! La quena. Exacto, qué lindo. Y además así de reforzar cosas. Bueno, falta un detalle también que nos han hecho llegar, que forma parte de todo lo que preparamos acá en el programa. No hemos hablado mucho de tus papás, pero sabemos que te han apoyado desde el principio, desde el primer momento que has mostrado inclinación por el ámbito de la música, del arte, ¿no? Debajo de tu silla tienes algo. Al Marce no le tocó, así que debes sentirte privilegiado. No le cambió de silla. A ver. Aquí está. A ver. Ay, no. Esa es una carta. Ay, ya, espera. ¿La leo? No. ¿Deseas leerla? Todos estamos me está costando un poco entender la letra, pero... Pero puedo leerla igual. Carlita querida, nadie imaginaba allá en Potosí el día aquel en el que tu profesora hizo repetir una danza de tu curso en la Escuela Sagrados Corazones porque no fue posible alcanzar debido a otras presentaciones de tus hermanas. Que tu vida estaría vinculada a la música de la manera en la que está ahora.
Una presentación en el Teatro Municipal y el sonido de una quena despertaron en ti tus ansias por tocar el instrumento que hoy dominas. Estudiaste con mucho entusiasmo con el maestro Rolando Encinas y nos orgullece, y hoy nos orgullece porque eres una maravillosa quenista. Ensayas con responsabilidad y dedicación y tocas la quena con pasión, requisitos indispensables para triunfar. Sigue adelante, hijita querida, te apoyamos con todo corazón. qué lindo, mis papis. Ahí estaban presentes también para... Qué hermoso. Para enviarte su cariño en esta oportunidad. Muchas gracias, no, qué lindo. Pues a ti, sí. A ti por haberte llegado. Sabemos que Carla es muy amiguera. Ah, sí, soy. Tienes muchos amigos a la hora de entrar a tus redes sociales y decir, bueno, ¿a quién contactamos para que nos pueda ayudar en algo? Es bien difícil escoger porque tienes una cantidad de amigos terrible. Sin embargo, queremos ponerte una trivia así muy rápidamente. Ya. Para ver si el tiempo nos alcanza. Vamos a mostrarte tres imágenes. Ya. Y queremos saber qué relación hay entre esas tres imágenes. ¿Cuál es el denominador común de estas tres imágenes? ¿Ya? Te vamos a dar unos 5 segundos para pensar. Ya. A ver, vamos a comenzar con la primera imagen. Vamos a sacar el cuadro de las tres imágenes y luego vamos a separarlas. ¿Qué pasa con estas tres imágenes? Ya, espera, ahí están las amigas. Uh-huh. La de la derecha no veo. La de la derecha es una foto antigua, ahorita vamos a ponerlas separadas, yeah, de un grupo de hombres y mujeres que están festejando carnaval. Pero es una foto muy antigua. Ah, ya. A ver, no sé, música y diversión, ya, no sé. Puede ser. A ver, vamos a colocarlas separadas una por una. Hay una persona que está relacionada con tu vida a través de estas fotografías. Ah. A ver, esta es la primera. Ya. Vamos a ir con la segunda imagen. Es una imagen que, bueno, acá estás en vivo. Ya. Yeah. Una noche muy emotiva para esta persona, en la que estuvo llorando durante toda la noche. Y luego tenemos la última imagen donde descubren que hay una relación. ¡Ay, Rey! Ahora sí, ahora sí. Vamos. ¡Qué hermoso! La Dani Murillo y Pepe Murillo, digamos así. La Dani es mi amiga, mi gran amiga. Y claro, ella me ha ido a ver en ese concierto y me dijo así como que desde que has empezado no he parado, digamos. De llorar. Sí, la qué Dani. Lindo, la Dani. Y luego descubrieron que sus abuelos estaban... Además, exacto, claro. O sea, no, en realidad nos conocimos en la universidad. Uh-huh. Y años después hicimos así como que la conexión de, claro, o sea, su abuelo también era de Potosí, mi abuelo también, se conocieron ahí, entonces así como que hay una relación súper cercana, los dos eran abogados, entonces como... Y ahí estaban festejando carnaval, los hemos señalizado, claro. La Dani nos los ha mandado señalizado qué para lindo, que podamos encontrar quién claro, es quién. Claro, así como que nos hemos conectado ahí las nietas al final, ¿no? Qué lindo, así como que, sí, qué linda experiencia. Bueno, la Dani también quiso estar acá en el programa. Ay, qué lindo. Así es que vamos a darle, por favor, la bienvenida en unos minutos para que también pueda compartir pues contigo este momento tan, tan lindo. Qué lindo que también los amigos, las amistades, pues sigan la carrera de uno y les apoye constantemente. Sí, hermosísimo. Yo me acuerdo, digamos, que en la universidad, así, chicos, esta noche voy a tocar, digamos, ¿no? Y era una manera de acercarlos a ese tipo de música también, claro, digamos, o acercarlos claro, al trabajo de la orquesta. Entonces, claro, a muchos, así como durante todos estos años he llevado de alguna manera, y siempre que había la oportunidad, así como, chicos, lléguense. Sí, es así. Y me acuerdo una vez, así como la primera vez que toqué con música de maestros, ajá, avisé a mis amigas de la universidad y ellas se encargaron de comprar las entradas de la primera fila, así como, y claro, presentaron a toda la orquesta y en algún momento me presentan a mí y así como que con barra pues, completa, claro, así como que todos me dieron así, te has traído a la barra, claro, y así toda tímida y así como que puto, no esperaba esto, digamos, ¿no? Pero sí, las amigas ahí genial, siempre. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a despejar estas emociones con música, ¿te parece? Vamos. Ya, ahora un poco así, tomando el trabajo que hacemos con ceviche mixto. ¡Súper, genial! Vamos a tocar una chacarera que es en Pampa de los Guanacos de Agustín Carvajal. Thank you.
julio lanzaremos el Plan de Exploración 2021 que nos permitirá incrementar nuestras reservas de gas y aumentar la producción. Exploramos Bolivia para exportar energía al mundo. YPFB, garantía de futuro. Una de las agrupaciones más emblemáticas del país. Alegría en el alma, en la vida. Algo tan simple despierta. Con mi poncho milenario. Altiplano Sinfónico. De corazón a corazón, palomita. Este sábado, BTV en concierto. 22 horas por Bolivia TV. Mito: ¿la vacuna puede alterar mi ADN? Falso: las vacunas no cambian ni modifican tu ADN. La vacuna solo contiene las instrucciones que el cuerpo necesita para generar una respuesta inmunológica y protegerte del COVID-19. La vacuna es vida. Es un mensaje de la Red de Medios Estatales. Thank you.
Muchas gracias, muchas gracias. Les agradecemos muchísimo que puedan también presentarnos no solo trabajos de otros compositores, sino también de ustedes. Normalmente el público siempre pide cover y le cuesta mucho a los artistas presentar sus obras porque a veces no son muy conocidas o no son bienvenidas en la medida en que evidentemente necesitan tiempo para concretarse, pero me parece fundamental el trabajo que hacen componiendo y me imagino que se van a presentar al concurso de Casa Taller, ¿no? Porque son además de Casa Taller, ¿no? Es como de la casa, digamos. Pero... preséntense. Se puede pensar, se puede pensar en algo. Bueno, antes de irme con la siguiente visita al canal, por favor, quiero pedirle a mis amigos de estudio que nos puedan mostrar la imagen donde está Carla con toda la crema encima. Se nos ha quedado eso en el tintero y la verdad es que no queríamos dejar pasar la posibilidad de hacerlo porque nos parece también bonito conocerlas de pequeñas y después de grande. Y quiero contarte, Carla, que tu familia nos ha ayudado en todo para poder hacer este programa. Por favor, les vas a agradecer de nuestra parte. La tenemos por ahí. Ahí está. Ahí está llena de crema, ¿no? Completamente encremada. Su obra importante para la familia, para recordar cuando hablamos de maldades y de picardías. Y además, evidentemente, de recordar a Carla desde pequeña, también queremos agradecer a todas aquellas amigas, amigos que han apoyado y que siguen impulsando la carrera de Carla, y es el caso de tu amiga Dani, que nos prometió que iba a estar acá en el programa y la vamos a tener acá. Ella quiere darte unas palabras también para mostrarte su agradecimiento y su cariño. Así es que vamos a escuchar a Dani Murillo a continuación. Hola amiga, qué lindo poder ser parte de esto, es hermoso ser tu amiga, yo soy muy feliz de que seas parte de mi vida y yo poder ser parte de la tuya. Hemos vivido muchas cosas juntas, son un montón de años y nos pasó cosas buenas, malas, salidas, viajes, tantas cosas. Con vos siempre es una aventura y bueno, yo soy tu fan, vos sabes, y es re lindo haber visto y ser testigo de cómo has empezado cuando nos has dicho que querías aprender a tocar quena, hasta ya verte tocar en el Museo del Charango con Ernesto Cabur y no poder evitar las lágrimas por todo lo que transmitías. Realmente es hermoso y ver hasta dónde has llegado y solo puedo imaginarme hasta dónde vas a llegar y sé que es hermoso. Realmente estoy muy feliz de ser tu amiga, muy orgullosa. Y eso, realmente te quiero mucho y felicidades por todos tus logros. Te amo, te amo. Muchísimas gracias a la Dani. Es súper linda porque aparte se emociona fácilmente, así que sé que eso le vio costar hacer este video sin llorar, digamos. Iba a estar aquí, pero no le ha dado el tiempo. A lo mejor fue la emoción un poco que le dijo, mejor que le llegué. Pero bueno, nada. Muchísimas gracias, Carla, por haberte venido. Te agradezco mucho. Mil gracias. Muchas felicidades por esta carrera tan linda que estás haciendo. Sigue adelante, síguele dando, no solo por el instrumento, por nuestra música, sino también por representarnos a nosotras. Hay que decirlo, es súper importante eso. Así es que nada, te agradezco muchísimo. Gracias, Saraí, mil gracias por realmente el trabajo que han hecho para darme tan lindas sorpresas. Para mí es súper lindo mostrar mi trabajo y qué mejor hacerlo acá. Y gracias al Marce igual, que es así como el amigo que está ahí dando así el apoyo. Qué lindo, gracias Marce también por haberte venido. Bueno, genial. Nos despedimos con música y como siempre queremos agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible que nuestro programa salga. A Vivi, que nos ha dado más tiempito de lo normal. A Dani, que está del otro lado. A la Kami, que siempre nos anda poniendo algo simpáticos en pantalla. A todo el equipo detrás de cámara, mi querido coordinador, al realizador, al sonidista, a todos, muchas gracias por hacer posible que estos programas puedan salir en vivo y puedan reprisarse después a través de nuestro medio y de las redes sociales. Nos despedimos con música y les invitamos a que nos encuentre el próximo lunes a partir de las 4:30 de la tarde con más información y con otros detalles acá en Culturas BTV, la identidad del alma. Chicos.
Arranca tu mañana con tu revista El 7 a las 6.